esta subordinación del Partido Popular a intereses particulares hace que estemos enfadados con media América Latina. Es que parecemos tontos. Es decir, Rajoy en esa foto terrible el otro día solo en Europa. Pero solo no solamente porque no sepa idiomas. Porque el otro día se reúne con Cameron y dice, I walking one hour day, y hace así. Y el otro dice, amazing, sorprendente. No sabía si estaba diciendo, es sorprendente lo tonto que eres, o sorprendente que hables todos los días una hora. No, de verdad que a mí no me hace gracia. O sea, ver al presidente de mi gobierno diciendo, I walking one hour a day, y hace... Yo voy a... O sea, no puede ser, ¿no? Es que es la España de Alfredo Landa todavía, ¿no? O sea, es verdad, es como muy deprimente. Entonces también es una soledad porque Europa no entiende la ley Mordaza, que la ve como una ley franquista, y el Consejo de Europa ha dicho, o sea, es una ley franquista y Amnistía Internacional. Y por tanto, decir que es que Rajoy es el nuevo Berlusconi en Europa. Y entonces, fijaos, Rajoy no haría tanto el ridículo en una reunión, por ejemplo, con dignatarios de América Latina, que por lo menos con el idioma y hablaría, y hablarían de fútbol, ¿no? Por lo menos, o algo de esas cosas que habla tan importantes este señor. Por tanto, totalmente de acuerdo que tenemos que recuperar una relación con Iberoamérica, con América Latina, que esté a la altura del papel que podemos nosotros desempeñar. Y termino. Lo de los presos, totalmente de acuerdo, y es una cuestión que la tenemos clara. Manuela Carmena es la jueza, ¿no?, de esa idea, ¿no? Y es terrible que el Partido Popular haya planteado la prisión perpetua. O sea, que es como que... Y han mentido, han dicho que uno de los jueces que va en la lista de Podemos estaba a favor de eso. Es mentira. Era una mentira que han contado, ¿no? Como tantas mentiras que escucharéis. Y que por fortuna, fijaos, la gente ya se va dando cuenta de que mienten. Y nos acusan de cosas y la gente dice ya, son mentiras, ¿no? Y eso es un avance, ¿eh? Porque mucha gente todavía les cree, pero antes les creía prácticamente todo el mundo. Y ya cada vez más gente que dice, han dicho que Podemos ha dicho, mentira, no es así. Y lo último, Grecia, Siriza y demás. Mirad, nosotros hemos sido, desde que nacimos, una fuerza política muy, muy responsable. Muy responsable, ¿eh? Yo he sido siempre muy responsable. Es decir, yo miro hacia atrás y no tengo que desdecirme de nada de lo que he dicho en ningún ámbito, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo siendo muy prudente, ¿no? Porque es una manera de estar académica en el mundo. Puedo estar equivocado en cosas, pero no he dicho cosas que no me creyera o cosas que no esté dispuesta a sostener, ¿no? Ahora bien, no es igual hablar en una perspectiva de no gobierno, donde tú estás construyendo conciencia, que hablar desde una perspectiva de gobierno. No es lo mismo. Y tenemos en España un problema, y es que hay demasiada gente que no quiere gobernar. Y buena parte de las discusiones que tenemos, nuestras, es que hay gente que no quiere gobernar. Y como no quiere gobernar, su ámbito de discusión es solamente el de las ideas puras, que no necesita entender que la política es agregación. Y que ni siquiera en tu casa, con tu pareja, puedes negarte a negociar cosas. Ya no te digo nada en la comunidad de vecinos. O sea, con tu pareja tienes que negociar. No puedes hacer lo que te salga de las narices en torno a tu criterio. Y puedes discutir profundamente con tu pareja, pero al final seguramente vas a tener que ceder cosas. Y no tienes la sensación de que hayas traicionado tu ser. Si ya saltas a la comunidad de vecinos, mucho más, ¿eh? Si hablas de un país, la cosa se pone mucho más complicadita. Mucho más complicadita. Los griegos han hecho una cosa espectacular, ¿no? Se han atrevido a votar a Siriza cuando sabían que tenían enfrente a todos los gobiernos de Europa. Rajoy fue a hacer campaña contra Tsipras. Cuando tienen que poner en marcha su programa electoral, no les dejan. No les dejan. Y Tsipras hace una cosa que yo creo que en su concepción es muy decente. Es decir, mirad, someto a referéndum estas medidas que nos están doblando el brazo. Le estoy diciendo al pueblo, tomad vuestra decisión. Y el pueblo toma la decisión de votar
que no un 61%, es un porcentaje muy alto, a las medidas de la troika, pese al corralito, pese a las amenazas de salir del euro, pese a todas las amenazas, el 61% vota. ¡Qué lección de coraje del pueblo griego! Y pese a todo, Europa, como el capataz de la plantación de esclavos, coge a Grecia, la ata a un poste, la azota hasta la muerte y dice a los demás: esto es lo que va a pasar si queréis huir. ¿Qué de postura asumimos? Hay dos. Yo creo que Tsipras ha cometido un error, y es que ha ido a matar dragones con un cazamariposas. Y eso no puedes hacerlo, porque el dragón te mata. Te pega un zarpazo, te da con la cola o te echa fuego por la nariz y te fulmina. Y eso implica que seguramente cuando tú tomas una decisión de este calado, tienes que ir hasta el final. Ahora bien, a mí me consta que si el gobierno de Tsipras no acepta el resultado de la presión, que también es un resultado, de la presión europea, seguramente